Toujours pur. Me pregunto si todas las familias de élite de los magos tienen un lema. ¡Qué bueno verle! Todo gracias a la rapidez mental del profesor Fig. ¿Y ahora qué? Acérquese al pedestal en la antecámara y lea el libro que aparezca. ¿Con qué podría encontrarme en el libro? Una historia. No puedo decir más. Puede que reconozca algunos elementos, ya que me inspiré en un cuento que muchos niños magos conocen. Sospecho que se tratará de algo más que leer un libro. Sus sospechas son correctas. Hablaremos cuando haya terminado. ¿Esto ha estado bajo las narices del director todo este tiempo? Ese debe ser el pedestal. ¿Dónde estoy? ¿Profesora Fitzgerald? ¿Puede oírme? Estoy aquí. En este lugar, puede llamarme Nif. Ahora atestiguará una fábula. Preste atención. Las cosas no son siempre como parecen. Debe moverse con rapidez y cautela. Use las herramientas que encuentre para hallarme. En este lugar, como en la vida, la muerte toma muchas formas. Evítelas a toda costa. Correr cuando pude. ¡Ya estaría libre! Será mejor que me mueva mientras pueda. Nif debe de estar por aquí. Tengo que calcular el tiempo exacto. Una escalera. Tal vez no puedan encontrarme si subo ahí.
Esta es mi oportunidad. Ya voy, Nif. Demasiados. Debo cruzar este camino tan rápido como pueda. Ahí es donde debo ir, pero tengo que hallar una manera de pasarlos. Aquí no hay más que ver. Debe haber otra forma de encontrarla. Debo regresar. No hay forma de pasar por ahí. Oh, esa puerta parece ser el único camino seguro para avanzar. Es mi oportunidad. Ese es el camino correcto. ¿Es esto posible? Creo que soy invisible. Pueden verme en absoluto. Puedo acercarme a ellos. Este es el camino correcto. Por fin libre. Ahora, ¿dónde está Nif? Hasta ahora ha escapado de la muerte. Pero aún no me ha encontrado. Siga buscando, pero esta vez no podrá esconderse. Use la varita que tiene ante usted. No desperdicie su extraordinario poder. Tanto poder.
Debe ser para mí. Está lejos de haber terminado. Cruce entre los dolientes. Nada es lo que parece. Se ha ido. Esta es mi oportunidad. Ya voy, Nif. ¡Nif! Que su recuerdo sea nuestro tesoro para siempre. Deshacer lo que ya está hecho. La magia de la piedra solo puede conjurar una sombra de mi antiguo yo. Pero no hay luz sin sombra y no hay sombra sin luz. Solo porque se pueda eliminar la oscuridad, no siempre significa que se deba hacer.
Recuérdelo al atestiguar mi recuerdo. Isidora, lo que hizo por su padre fue notable. Sí, ¿verdad? Y Percival no tiene que preocuparse por las emociones o el rastro que deja esta magia. Descubrí la forma de contenerlo todo. Usted no se detuvo. Plata de duende. ¿Habló de esto con un duende? No se preocupe, no tiene idea de lo que almacenamos. No sabemos qué efecto pueda tener esto, las emociones, rastros oscuros. Suena como Percival. Y de hecho, sí que lo sé. Es una fuente de poder, de concentración. De alguna manera fortalece mi capacidad de hacer magia. No entiendo, Isidora. Creo que podemos aprovecharla. No se puede jugar con este poder. Con una luz... ¡Vio lo que hice por mi padre! Anif, imagine el bien que podríamos hacer. Todo el mundo sufre de algo... ¿Qué está haciendo? Inhálelo. ¿Puedes sentirlo? Oh, Isidora. Esto debe parar. Todo. Conservaron este poder para ustedes por tanto tiempo porque le temen. Yo decido aceptarlo. ¿Es cierto? ¿Alguien completó las primeras tres pruebas? Así es, lo hice. Pero... es tan... ¿Joven? Lo sé. Usted debe ser el profesor Bakar. Sí. Es un placer conocerle. El recuerdo del pensadero. ¿Era Isidora absorbiendo recuerdos dolorosos? Así es. Fue increíble ver que le confirió cierto poder y que pudiera controlarlo. ¿Cómo lo hizo? Me preocupa que le cause más interés que rechazo. Me preocupa revelar la ubicación de mi pensadero a alguien que tal vez no entienda la responsabilidad que conlleva el poder. Profesor, le aseguro que lo entiendo. De hecho, usted todavía no sabe que un duende peligroso llamado Ranrock entró al depósito del castillo de Rookwood. Aprendió a controlar su contenido como si fuera una fuente de inmenso poder. Planeó usarlo para atacar a los magos. No podemos perder más tiempo. Entiendo. Sin embargo, la sabiduría que le dará presenciar mis recuerdos es demasiado valiosa como para compartirla sin pensar en las consecuencias. Necesito consultarlo con los otros guardianes. Parece que no tenemos más remedio que esperar, aunque sea frustrante. Escuché lo que le dijo al profesor Bakar. ¿Isidora inhalaba emociones para ganar poder? Así es. Y sacó emociones de su padre, así como del profesor Fitzgerald. Sin permiso. Monstruoso. Es más, dijo que encontró una manera de almacenar los rastros de magia que extraía. En la plata de duende. ¿Los depósitos? Es posible. Hay algo que no tuve la oportunidad de decirle antes.
Ranrock estuvo excavando en lugares relacionados con los 5 nombres que encontró en los periódicos de un duende metalúrgico que se llama Bragbor. ¿5 nombres? ¿Los guardianes y quién más? ¿Isidora Morganach? Precisamente. Así es como va un paso por delante de nosotros. Gringotts, la torre, el castillo de Rookwood. Si los guardianes aún no le dicen dónde es la próxima prueba, digo que al menos sigamos vigilando a Ranrock. Tal vez obtengamos más información. Quizás. Espero tener noticias de Lodgok pronto. No escuché nada desde que me enteré de las perforadoras. Ah, y como ya debió haber adivinado, su plan de multijugos funcionó encantadoramente bien. Sabía que lo haría. Quizá hice un trabajo demasiado bueno al distraer a Black. No sabía que no aguanta su whisky de fuego. Tan mal respecto a tu amigo el duende. Lo siento. Espero que podamos terminar lo que empezamos con el tríptico. Por favor, veme en la costa sur. Podemos buscar el último lienzo. Thank you.